desde un altre punt de vista. Bona vesprada i benvinguts a l'informatiu Faller de la comissió Falla Plaça Elíptica. Avui, dia 8 de març, vos informarem de l'actualitat fallera de la ciutat. 8 de març? No estem a febrer. És que, donat el fet que ens han facilitat diferents dades per a l'informatiu, no sé en quin dia estem. Bé, realment no importa. I com diuen a la federació, per estar així no cobrem. Estem així per gust. Així que passem a informar-vos, com sempre, amb les millors notícies falleres, comentades pels nostres comentaristes professionals. Comencem amb la notícia de portada, una bomba informativa, i és que, segons acaba d'informar la Federació de Falles de Gandia, el proper any es celebrarà la presentació del president de la Junta. Segons el comunicat de la Federació, este nou acte naix perquè, donat el protagonisme que va tindre en la passada presentació de les falleres majors, ell està més que desvanit i s'ha decidit fer un acte per a ella soles. Sí que és una notícia bomba, sí, però tinc un dubte. I qui li posarà la banda? O fa així? I sobretot, qui ho farà? Tranquil, que ho tenen tot pensat. La fallera major d'enguany anirà de particular i li farà lliurament del faixí i d'un pergamí acreditatiu. La fallera major d'aquest any, vestida de particular, les falleres majors no van vestides de falleres per a despedir-se en dit acte? No, ara ja no és així. Ara, la de l'any anterior acudís vestida de particular per donar-li un regal a la que presenta l'acte, a la que es presenta en l'acte, perdó. I el president de la federació posa les bandes de les falleres majors. I això, quan ho van informar? Doncs la gent es va assabentar el mateix dia de la presentació, perquè des de la federació no van voler donar cap detall d'un acte que al fi i al cap paguem totes les falles. I el president, també hi haurà un llampàs amb les falleres majors? Clar que sí, el llampàs llorer. Però no ho diran a ningú fins que no el compren, com han fet amb les falleres majors. Així ho han comunicat ja des de la federació. I passem ja amb la següent notícia, que també està relacionada amb canvis de programació. Després de l'èxit que va tindre el Ball de Gala en el 2009 al Museu Faller, la federació aquest any va plantejar fer-ho en el mateix lloc. Com has dit? En el Museu Faller? Però no va ser en el pavelló. Sí, clar, però va ser. Després de diverses reunions entre assemblees i delegats de festes, en el qual es van dir que el Ball de Gala seria al museu, quan la federació va comunicar per una xarxa social que finalment el ball seria en el pavelló. Serà per la gran afluència de gent que hi havia en aquest acte. No cabia ni una agulla. Es veu que els de la Junta tenen algun problema d'orientació. Que no ho sabeu? Algunes comissions falleres, en la passada cabalgada, estaven esperant per eixir en la plaça de Beniopo, ja que els mapes de localització no estaven actualitzats. Parlant de localitzacions, això em recordo a les nostres delegades de Llibret, que han traslladat el monestir de Santa Maria de Simat a Tavernes. Et queixaràs de Llibret? Però si ja ens han dit que ens van a donar-nos l'ingeni Gràcia, millor que la revista Hola. Original és el nostre au cacau. Això són errades que poden passar. Mireu, en el foc i flama, que les comparses de Grau i Martis són de la tercera secció. Ara que parles del foc i flama, no apareix ni una foto dels nostres premis al foc i flama. Per una vegada que guanyem 5 premis i 4 d'ells primers, ni el carrer ni les carrosses han publicat. Tindran barra? Sí que és estrany, sí. S'haurem de queixar. Els equips de truc absolut de les falles Prado i Corea jugaran la partida de truc d'homes contra dones. Perdona que el corregisca, però has d'estar equivocada. Com van a jugar el truc homes contra dones si els dos equips són masculins? És que enguany no han televisat la partida i s'ha repartit el premi econòmic entre les dues comissions. I tot davant la atònita mirada dels fallers de Cris Rei, que després de ser campiones femenines no van veure ni un gallet. Continuem. Un cortetulià d'un programa radiofònic faller ha renunciat a col·laborar perquè diu està màrtir de que la federació no accepta les seues crítiques.
Parlant de renúncies, el president de Jardinet, el passat mes de gener, va presentar la seva dimissió, malgrat que tan sols faltaven 2 mesos per a fallar. I ara, una notícia d'última hora. Diversos mitjans de comunicació, ràdio, periòdics, televisió i xarxes socials han comunicat que uns germans artistes no plantaran el seu monument a una plaça de la ciutat, com estava contratat. I com és això? Es veu que la comissió no pot fer front als pagaments i com no han aplegat a un acord amb els artistes, han decidit no plantar el monument. Sense dubte, és una mala notícia. Des d'ací, volem donar el nostre suport a la comissió afectada, ja que amb el temps que corren, tard o pronte es tocarà passar a nosaltres. Bé, fins ací el nostre informatiu faller. Sols se'n queda desitjar-vos a tots que tingueu unes bones festes falleres, amb harmonia, festa, crítica, que per això són les falles. Moltes gràcies als nostres col·laboradors. Gràcies a tu per convidar-nos i esperem que tots tinguin un bon any faller i que vinguin a veure el nostre monument, que enguany sí que val la pena. Això, gràcies a tots. I vingueu a veure el monument, que enguany no tenim ràdio, i també el carrer, que tornarà a ser espectacular. Bon dia i bones falles! Fins ací l'informatiu faller de Cope Onda Naranja. Demà tornem a més notícies de la ciutat des d'un altre punt de vista. La mañana. Cope Onda Naranja. Estar informado. Bueno, y después del informativo fallero es momento de continuar adelante, recta final en nuestro espacio de la mañana de hoy. Y como cada viernes, llega el turno de irnos a hablarles de nuestra encuesta. Cada semana, saben, les proponemos un tema en la encuesta. Esta semana les preguntábamos, ¿es acertada la propuesta de urbanizar la playa de la Güir para dinamizar la economía y el turismo de Gandía? Y la verdad es que ha estado bastante ajustada durante toda la semana, pero ya el lunes empezó a tomar distancia y al final un 68% de ustedes considera que sí es acertada esta propuesta, frente a un 32% que no. Víctor Soler, como portavoz del Gobierno, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Carmen, gracias por invitarme. ¿Cuál es la valoración que desde el Gobierno hacen del resultado de la encuesta? Bueno, a mí en primer lugar me gustaría hacer un poco de pedagogía a la hora de explicar nuestra propuesta. Yo creo que también tenemos que hacer ese esfuerzo por parte del Gobierno en saber explicar estas grandes decisiones estratégicas de ciudad. Y sin duda la playa de la Güir y su futuro es una decisión estratégica que puede suponer un cambio total en el concepto de turismo que tiene nuestra ciudad. En primer lugar, nosotros no hemos propuesto urbanizar la playa de la Güir. Lo que el alcalde anunció fue, a raíz de una rueda de prensa de Asensa y de los hoteleros de Gandía, pues lo que anunció el alcalde fue un concurso nacional de ideas para que se presentaran arquitectos, sociólogos, expertos medioambientalistas, en definitiva, todo aquel que tenga un proyecto para la playa de la Güir. Y ese proyecto puede pasar desde urbanizarlo, como efectivamente se puede hacer, o conservarlo tal cual está, potenciarlo como paraje natural, en definitiva, muchísimas ideas y muchísimos proyectos que ningún gobierno en esta ciudad ha tenido la valentía de plantear en los años de democracia que llevamos. Por tanto, esa es la primera fase, el concurso de ideas, que en definitiva se resolverá con una idea ganadora que elegirán los vecinos, y por tanto la playa de la Güir y su proyecto futuro será el que nuestros vecinos quieran. Después, destacar también y resolver sobre todo algunas dudas o algunas sombras que hay en torno a la playa de la Güir. A día de hoy, parece que cada vez que uno habla de la playa de la Güir es como nombrar al demonio o algo así. Sí, es un tema tabú, y este es sin duda es un gobierno valiente que afronta los retos del futuro pues con valentía y con decisión, y eso pretendemos hacer también con la playa de la Güir. Miren, si hoy viniera alguna propuesta, alguna solicitud de licencia para urbanizar la playa de la Güir, este gobierno se la tendría que dar, y se la tendría que dar porque en su momento el Ayuntamiento de Gandía, ya hace muchos años, declaró la playa de la Güir como zona urbanizable, cierto que de baja densidad, pero urbanizable al fin y al cabo. Este gobierno no ha tocado nada del Plan General de Ordenación Urbana,
y por tanto, a día de hoy, como lleva siendo durante muchísimos años la playa de la Huir, esta es urbanizable y por tanto se puede urbanizar, cierto, insisto, que con baja densidad. Por tanto, nosotros lo que hacemos ahora es abrir un proceso, yo creo, el más importante de la democracia de la ciudad, un proceso de participación ciudadana, no solo de ámbito local, sino de ámbito nacional, para escoger la mejor idea, el mejor proyecto. Y esto lo tenemos que hacer con mucha cautela, con mucho mimo y sobre todo pensando en nosotros, pero sobre todo y especialmente en las generaciones futuras, porque de ahí, en la playa de la Huir, puede estar el pan de nuestros hijos. Y es importante que no cometamos los errores que se han cometido en nuestra ciudad, urbanísticamente hablando, en los últimos años, en los últimos decenios. Y es importante, sobre todo, que planifiquemos desde parámetros de sostenibilidad medioambiental, pero también que sepamos sacar aprovechamiento económico y turístico a una zona que a día de hoy es de todo menos visitable, porque ahí hay campos de naranjas, hay edificaciones, hay mucha bruticia, bueno, de todo. Y la gente que conozca la zona lo pueda atestiguar. Por tanto, tenemos que saber poner en valor, al igual que debemos hacerlo con el Marjal, pues una infraestructura que puede ser de primer nivel, pero que a día de hoy, pues turísticamente no está aprovechada. Pues, señor Soler, yo creo que nos ha quedado más que clara su posición y, bueno, sobre todo la de nuestros oyentes, que, como decimos, pues piensan mayoritariamente que está bien el emprender ya la urbanización de esta playa. Gracias por haber estado con nosotros una semana más. Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Y ahora nosotros, tras la encuesta, nos vamos rápidamente a la noticia naranja de la jornada de hoy. ¿Usted tiene dificultad para ver bien en algunas distancias? Pues a partir de ahora, ese problema se lo solucionamos rápidamente. Monpo Óptica les ofrece la promoción de cristales progresivos para ver bien a todas las distancias. Este año además incluimos las lentes progresivas a medida en la promoción. Se incluyen todas las graduaciones y Monpo Óptica les ofrece una garantía de adaptación de 2 meses a unos precios irresistibles. Monpo Óptica, nos encontrarás en Paseo Alcalde Juan Sancho, Oliva. Para más información, www.monpo-optica.com. Bueno, nuestra noticia naranja pone de nuevo en claramente y en evidencia que a veces los humanos, y sobre todo en determinados casos, nos dejamos inducir por las fórmulas y los papeles y nos perdemos el sentido común. Y si no, presten atención. Porque nuestra noticia naranja de hoy dice así: un perro policía británico es obligado a declarar como testigo en un juicio. Un perro policía británico ha sido obligado a dar explicaciones por escrito sobre una detención en la que participó ante un tribunal después de que un funcionario de la policía así lo demandara en reiteradas ocasiones. Las exigencias de una respuesta escrita fueron dirigidas por la fiscalía a Peach, es decir, al agente policía Peach, y aunque el entrenador del perro quiso aclarar que no se trata del agente Peach, sino de un perro policía, los llamamientos para hacer declarar a Peach continuaron. El entrenador de perro, con la paciencia agotada, escribió la siguiente declaración: yo perseguir, yo morder, hombre malo, él sabroso, buen chico. Peach es un buen chico. Después usó un dibujo de una huella canina a modo de firma y la curiosa declaración ha sido fotografiada y publicada en las cuentas de Twitter de miembros del Cuerpo de la Seguridad Británica y, añado yo, para vergüenza y escarnio de todos los demás. Pues con la noticia naranja nosotros nos vamos. Que pasen una feliz tarde y feliz fin de semana. Les hemos ofrecido la noticia naranja por gentileza de Monpo Óptica en Paseo Juan Sancho número 5, Oliva. Quinto día de huelga de los trabajadores de Iberia, que a esta hora se manifiestan en el aeropuerto de Barajas, de momento con tranquilidad en la T4 del aeropuerto madrileño. Carmen Lavallén. Bajo el grito, sí se